Si alguno de ustedes ya han ingresado al intranet, ya tiene una información anticipada de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que viene a ser los accidentes del sustantivo. En la medida de lo posible, cada vez que ustedes, un día antes, revisen siempre el intranet, si encuentran una información que puedan ir ya, ¿no? Digamos, adelantándose un poquito al conocimiento. Eso también es importante, ¿sí? Bien, veamos. El tema de hoy es los accidentes del sustantivo. Pero antes de hablar de los accidentes del sustantivo, primero tenemos que recordar qué cosa es el sustantivo, ¿no? Si no, pues no hay, digamos, lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es el sustantivo? Es el nombre de todo aquello que nos rodea, absolutamente de todo aquello que nos rodea. No importa en qué lugar de tu casa estés en este momento, puedes estar en tu habitación, en la sala, en la oficina, en la mesa de tu comedor, ¿no? Y dale una mirada, ¿no? Mira a tu alrededor. Todo lo que tú ves tiene un nombre, ¿no? Si quizás estás, no sé, en el comedor, ¿no? Ves la mesa, el mantel, puedes ver las paredes, puedes ver adornos, floreros, todo, absolutamente todo tiene un nombre. Sea un ser vivo o no, persona, animal, objeto, ¿no? Tú tienes un nombre, yo tengo un nombre, eso es el sustantivo. El sustantivo es todo aquello que te rodea y que tiene un nombre, todo aquello que puedes ver y lo que no puedes ver, pero tú sabes que existe, ¿sí? Eso también tiene un nombre, por ejemplo, decir solidaridad. No vemos la solidaridad. Nosotros la podemos comprobar a través de hechos en las personas, pero la solidaridad de manera concreta no la vemos, pero sabemos que existe. Eso es un sustantivo. Solidaridad, odio, rencor, alegría, amor, pena, tristeza, dolor. Todo ello, todos estos nombres son sustantivos. Y aquí tienes en estas nubecitas otros ejemplitos más de sustantivos. Por ejemplo, en esta primera nube ves ahí puma. Es un sustantivo, es el nombre que se le da a un determinado animal. Plancha, nube, por aquí otros más. Montaña, Luciana, que es el nombre de una persona, es un sustantivo. Campo es un sustantivo. Los apellidos son sustantivos. Entonces, hasta aquí lo que tú tienes que recordar es que el sustantivo es el nombre de todo aquello que podamos ver y aquello que no lo podamos ver, pero que sabemos que existe, ¿sí? Eso viene a ser el sustantivo. Pero ahora puedes revisar el título en esta diapositiva que dice accidentes del sustantivo, ¿sí? Accidentes del sustantivo. ¿A qué nos referimos cuando usamos este término? Accidentes. De manera común uno escucha, ¿no? Accidente, un choque automovilístico, por ejemplo, ¿no? Y es cierto, ese es el significado de accidente. Pero también la palabra accidentes tiene ya otro ámbito que viene a ser el que nos compete hoy, que es el ámbito gramatical. Se entiende por accidentes las variaciones, los cambios, ¿sí? En el aspecto gramatical, accidentes vienen a ser variaciones o cambios. En este caso dice, accidentes del sustantivo quiere decir las variaciones o los cambios que va a presentar un sustantivo. ¿Cuáles son entonces esos cambios, esas variaciones? En fin, esos accidentes. ¿Cuáles son? Dos. Allí tienes los nombres, género y número, ¿ok? Género y número, no lo debes olvidar. Pregunta número uno, ¿cuáles son los accidentes del sustantivo? Género y número. Eso es lo que debes recordar. El sustantivo tiene solo dos accidentes, género y número. Vamos a comenzar con el primero de esta pequeña lista, el género, ¿sí? ¿De qué se trata el género? ¿En qué consiste? Facilísimo, no hay muchos enredos para este tema.
Dice accidente, que ya entiendes tú que es una variación, una modificación, ¿cierto? Accidente que indica si el sustantivo es masculino o femenino. Esto lo hemos visto, bueno, ustedes lo han visto desde pequeños, ¿no? Desde que han empezado la primaria, saben a qué se refiere el género, ¿cierto? Si el sustantivo es masculino o si es femenino, si te indica masculinidad o femineidad, ¿ok? Así que aquí no hay mucho que discutir. En donde vamos a centrarnos es en los nombres, ¿sí? Hay por ahí un micrófono encendido, chicos. Nos vamos a centrar, a ver, vamos a ver por acá, ya está, ya está. En los nombres que reciben estos sustantivos de acuerdo al género, ¿sí? Es decir, si el sustantivo, ¿de qué manera va a variar? Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco, no te preocupes, es fácil, sencillo. Como siempre, les digo, por favor, una duda, pregunten, no se queden callados, no tengan miedo. Bien, entonces veamos por acá. Aquí ya vas viendo los nombres, aquellas nubecitas que ves allí amarillas, vienen a ser los nombres que va a recibir el sustantivo de acuerdo al género. Está fácil, está sencillo, veamos. El sustantivo heterónimo, ¿sí? Vayamos, digamos, directo al término, heterónimo. Mira, esta primera parte es una raíz, hetero. Hetero significa diferente. Nimo viene de nombre, o sea, nombre diferente. Eso es lo que significa esta palabra, que te va a ayudar, sobre todo si tú recuerdas estas primeras sílabas, hetero, esta raíz, heterónimo. El sustantivo se va a llamar sustantivo heterónimo cuando, cuando tú al tener una palabra buscas su género opuesto y ese género opuesto va a ser una palabra completamente diferente. De ahí viene el término, hetero, hetero, diferente. Veamos los ejemplos y luego reforzamos nuevamente la definición. Por ejemplo, mira, aquí tienes la palabra toro. Toro es un sustantivo de género masculino, ¿cierto? Decimos el toro. Entonces, este es un sustantivo de género masculino. Y lo bueno es que este sustantivo también puede presentar su versión femenina. ¿Cuál es la versión femenina? ¿Cuál es el género femenino de la palabra toro, chicos? A ver, los leo, los La escucho. vaca, Muy bien. la vaca. Muy bien. Qué bonito cuando lo dicen con su artículo, la vaca, porque si de frente me dicen vaca, voy a decir, uy, con la pandemia he subido de peso, ya los alumnos ya no creen en nada. Vaca, entonces, mira, toro, vamos a completarlo. Ya está, vaca. Toro, vaca. Vamos a detenernos allí, no veas el resto de la lista, porque quiero que entiendas bien esta definición. Luego vemos lo demás de la lista, ¿sí? Mira, toro. Está escrita una T-O-R-O. Su opuesto, su género opuesto es vaca. B-A-C-A. Hasta aquí tú te das cuenta que son palabras completamente diferentes. Solo lo que puedes analizar aquí es que toro es el masculino y vaca es el femenino, pero son palabras completamente diferentes con uso de otras letras, etc. O sea, no se parecen. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que comprendas. No se parecen. Por eso se llama género heterónimo, sustantivo con género heterónimo o simplemente sustantivo heterónimo. ¿Por qué? Recuerda, porque su género opuesto, el género opuesto es una palabra distinta. Para que puedas entender esta parte, mira, nos vamos a pasar, vamos a dar un saltito veloz, así rapidito, al lado derecho. Fíjate en el cuadro del lado derecho. Solamente quiero que te fijes en esta palabra, niño. ¿Cuál es el género opuesto de niño? ¿Sabes qué niño es Niña, masculino? la Niña. niña, Niña. niña, Niña. Muy bien, chicos y chicas. Niña. Entonces miren aquí, solamente esta palabrita, no se me distraiga. Niño, niña. Mira, N-I-Ñ, ¿cierto? En niño. Y ahora pasemos a ver en niña. N-I-Ñ. ¿Es lo mismo, sí o no? Esas tres primeras letras. Es lo mismo. sí, Entonces, pero cambia la letra A para femenino o masculino. muy bien, Sáenz. Así es. Cambia la O, la cambiamos por una A. Pero yo te puedo preguntar, las palabras, estas palabras son completamente distintas, son completamente diferentes. ¿Sí o no?
No. No, no son completamente diferentes. Solamente hemos variado el final de la palabra. Lo demás, que es la raíz de la palabra, la parte central, no ha variado. Entonces, viendo este ejemplito, regresemos ahora sí al lado izquierdo. Aquí te das cuenta, esta palabra sí ha variado, ¿cierto? Toro, vaca, ha cambiado completamente, no se parece. Ese viene a ser el sustantivo heterónimo. Cuando al hallar el género opuesto, la palabra es completamente diferente. Ahora sí vamos a continuar con nuestra lista, ¿ok? Hombre, ¿cuál será el opuesto de hombre? El mujer, mujer. Mujer, ya está. ¿Se dan cuenta? Una palabra completamente distinta. ¿Cuál será el femenino de yerno? ¿Cuál yerna, será su... yerna. Suegra. Me dicen por ahí. Nuera. Nuera. Ajá. Nuera, nuera. Nuera. Ese es el término correcto. Yerno, ¿sí? Y nuera. Un segundito. Ya, ya chicos, me iban a hacerme una consultita. Les decía, chicos, hay un micrófono encendido. Por favor. Ya, gracias chicos. Siempre fíjense, sí, siempre fíjense. Yo sé que lo encienden para que contesten y eso está genial, pero también inmediatamente pagamos, ¿ok? Les decía, yerno, el opuesto es nuera. La palabra yerna no existe. Es una palabra gramatical, no es correcta, ¿sí? Es yerno, nuera, ¿sí? Por ejemplo, mi esposo es el yerno, ¿sí? Es el yerno de mi madre. La mamá sería la suegra, él es el yerno. En el caso no opuesto, sería, yo sería la nuera. La yerna no existe, no es correcta el uso de ese término, ¿ok? Bien, sigamos. Este está fácil, chicos. Padre. Madre. 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 Ya, ahora miren, por la terminación da la impresión de que se parecen, ¿no? Porque terminan ambos en dre, ¿cierto? Pero lo importante es el inicio. Por ejemplo, aquí comenzamos con pa y aquí terminamos, perdón, comenzamos con ma, ¿no? Entonces, ya eso implica que son palabras diferentes, aunque tuviesen la misma terminación. Sí, aunque tuviesen la misma terminación, lo importante es que no comiencen igual. Y efectivamente, no comienzan igual. Tienes padre y madre, serían sustantivos heterónimos. ¿Okay? ¿Qué pasa en el caso de carnero? Oveja. Muy bien. El femenino de carnero viene a ser oveja. Así que si tú ves y dices carnero, no existe carnera, ¿no? Sino oveja, el femenino viene a ser oveja. O si tienes oveja, no puedes decir, tengo un ovejo, ¿no? El masculino es carnero. Entonces, antes de pasar a la siguiente columna, recuerda, esto también nos indica algo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la palabra pizarra? ¿Es masculino o femenino? La palabra pizarra, chicos. ¿Femenino? Claro, porque yo digo la, ¿cierto? Muy bien. Yo digo la pizarra. ¿Y tiene masculino? ¿Tiene su versión masculina? No, muy bien, no lo tiene. Yo no digo el pizarra, el pizarro, ¿no? Sería eso un apellido, ¿no? Entonces, no tiene masculino. Hasta aquí hay algo importante. Todos los sustantivos tienen género, un género opuesto, no. No, no todos los sustantivos tienen el género opuesto. Es decir, si lo encuentro masculino, tengo que tener su versión femenina o al revés. No, no es así. Este caso de esta lista que ves acá es solamente para ese tipo de sustantivos que en los que sí podemos encontrar su género opuesto. Vamos a encontrar más casos, pero en este caso, recuerda, el género opuesto es una palabra diferente. Vuelve a recordar aquí, hetero. Hetero quiere decir diferente. ¿Está bien? Heterónimo, diferente. La palabra opuesta, el género opuesto, es diferente. Hasta allí, dudas.
Algo que no esté claro, chicos. ¿Todo bien? Chicos. Todo bien. Sí, Miss, todo bien. Todo bien. Ya, ok. Espero que todo siga bien en el momento de la práctica, por favor. Porque todo tiene que plasmarse en la práctica. Sigamos entonces. Mira, el sustantivo se llamará con terminación variable. Ya, el término ya te lo dijo todo, ¿cierto? El título ya te ha dicho todo. Nos dice, si el género opuesto es la misma, se llamará sustantivo con terminación. Si el género opuesto es una palabra con diferente terminación, ya no es una palabra completamente diferente, sino una palabra cuya terminación es diferente. Por ejemplo, mira, gato. ¿Cuál es el género opuesto, chicos? Ya lo habían estado diciendo. Gata. La gata. Claro. Si tú te das cuenta... La ratiña. ¿La qué? ¿La ratiña? Creo que estoy diciendo gata en portugués, pero estamos en español, chicos. Gato. Gato. El de actor sí me la conozco, actriz. Muy bien, Leiva, muy bien. No muy participativo, Leiva. Muy bien. Entonces, ¿el de varón? Baronesa. ¿No? Ajá, varón, baronesa. ¿Será o no será? A ver, voy a completar aquí actor mientras lo piensa. ¿Y qué ponemos aquí en varón? Baronesa, mira. Dama. Dama, me dicen por baronesa, ahí. Baronesa, dama. Ya, entonces voy a escribir una palabra muy similar. Varona, ¿no sería? Uh-huh. Ah, varona. Suena gracioso. A ver, vamos a completar, chicos, y les doy la explicación. Baronesa. Así es. Miren, existe la palabra varón con B y la palabra varón con V, ¿sí? Y no es lo mismo. La palabra varón con B es un título de nobleza. ¿Alguna vez han oído las palabras, por ejemplo, duque, rey, príncipe, ¿no? Son títulos de nobleza, ¿sí? Entonces existe un título llamado varón, ¿está bien? Varón. Y el opuesto de varón, el femenino de varón, sería baronesa. No es lo mismo que este término que está aquí, que es varón, que se refiere al... Varona sería varona. Hombre, al caballero, no. Dama. El opuesto de varón es... Oye, a ver, no me hizo caso el... Es varona. No. Sí. Ya está. No. ¿Qué? Opuesto de varón. Sí, el opuesto de varón es mujer. Sí, porque varón se refiere al hombre. Entonces, me confundí. Es mujer, no te preocupes, acá estamos para aprender. Entonces, volviendo por acá. Ya habíamos hecho este, miren, niño, niña. ¿Te das cuenta que las primeras letras son las mismas? Hasta la ñ va la raíz. Gato, G-A-T, igual aquí, G-A-T. ¿Sí? La raíz se mantiene, solo varía la terminación. Actor, actriz. Mira, hasta la letra T, ¿sí? Es la misma palabra, solo hemos modificado la terminación. Igual aquí, varón, varonesa. Este ejemplito debería estar acá, chicos. Varón, mujer. Este que estoy sombreando, ¿debería estar allí? No. 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 ¿Debería estar ahí donde lo pongo? En heterónimo. Heterónimo. Muy bien, entonces... Le voy a hacer caso. Y el micrófono, por favor, chicos. Le voy a hacer caso. Y lo voy a poner aquí en heterónimo, ¿ok? En heterónimo. Porque te das cuenta, mira, son palabras completamente diferentes. Entonces, en este cuadrito, palabras diferentes, heterónimo. Palabras con la terminación, solo la terminación diferente será con ese nombre, terminación variable. Hasta ahí, ¿está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna confusión, chicos? No. Sí, todo claro. No. ¿Está bien que yo ponga o escriba aquí esta palabra? A ver, ¿qué opina? Si está claro, a ver, contéstenme eso. Emperador. ¿Cuál sería su opuesto? Emperadora.
Emperatriz. ¿No? En este caso no es, no existe emperadora, es emperatriz, ¿sí? Pero miren, por último, así hubiese sido emperadora, igual debiera estar en terminación variable, ¿cierto? Porque hasta la letra R, que es toda la palabra emperador, se mantiene la raíz, ¿cierto? Si fuese emperadora. Ahora, lo correcto es emperatriz, que se mantiene hasta la letra R, que está al lado de esta E, hasta aquí está la raíz, que es la misma. Así que sigue encontrándose en la sección de terminación variable, ¿sí? Bien, entonces luego vamos a ver más palabritas, a ver si terminamos así, nos queda más tiempito, podemos ver más palabritas. Aquí, el sustantivo se denominará común de dos. ¿Cuándo se va a llamar común de dos? Cuando la palabra no cambia. Ahora miren cómo vamos a ver ya otra manifestación. La palabra no cambia, la palabra es la misma, queda igualita. ¿Qué es lo que nos va a indicar entonces el género? Si es masculino o si es femenino. El artículo. Aquí quien nos ayuda va a ser el artículo. Por ejemplo, mira, tienes la palabra testigo. Si yo quiero indicar que es masculino, tendré que usar el artículo él, el testigo. El testigo llegó en el juicio, ¿no? Llegó al juicio. Pero si quiero indicar que se trata de femenino, usaré la testigo. La testigo se presentó ayer en la audiencia. La testigo. Ya sé que se trata de una mujer, pero mira, la palabra no varía. Aquí yo no puedo decir testiga. La testiga, no. Eso es incorrecto, ¿sí? ¿Cómo sabes? Por ahí podrían ya estar preguntándose, ¿no? Pero mí, ¿cómo yo puedo saber si no es testigo o si aceptarían testiga? ¿Yo cómo puedo saber? Esa herramienta para conocer es la letra. Chicos, por eso es que ustedes tienen que leer, ustedes que están todavía tiernos, jóvenes, tienen que leer, chicos, ¿no? Leer no es una opción que tú puedas elegir, ¿no? Si, ay, si quiero leo, si no quiero no leo. Bueno, en realidad sí puedes elegir, pero si tú eliges no leer, entonces no hay un camino positivo, no va a haber un buen futuro, porque la lectura te ayuda absolutamente en todo. Claro que si alguien te dice, bueno, ponte a leer un libro de física química, ¿no? Física cuántica, solo con el título ya una se desmaya. A mí me pasaría lo mismo si me mandan a leer un libro de física cuántica, ¿no? Porque me resultaría aburridísimo. Lean y empiecen leyendo lo que les agrade, lo que les guste. Aquello que genere en ustedes interés. Si ustedes empiezan a leer un libro y no les genera interés, está aburrido, déjenlo. Pero no lo dejen simplemente, está aburrido y me voy y nunca más cojo un libro. No, ese no es el objetivo. Dejen ese libro, pero busquen otro. Hasta que encuentren uno que les agrade, que les llame la atención. Quizá los chicos, por ejemplo, los varones, les agrada quizá el fútbol. Entonces busca un libro que tenga que ver con la historia del fútbol. ¿Quién ha sido el futbolista que ha metido más goles, quién es el mejor, quién ha ganado copas de oro, etcétera, ¿no? Pero algo que te motive. En el caso de las chicas, a lo mejor les gusta la moda, ¿no? Entonces busquen libros relacionados con la moda. ¿Cuál es la moda actual, por ejemplo, en este verano? ¿Qué clase de trajes se utilizan? ¿Qué clase de vestidos? ¿No? Entonces, todo aquello que a ustedes les agrade, los apasione, lean. Cuando ya ustedes hayan tomado ese hábito de la lectura, entonces ya podrán leer lo que sea, ¿no? Pero tiene que nacerles el hábito por la lectura. Y la lectura es aquello que les permite a ustedes saber cómo se escribe una palabra correctamente, qué se pronuncia y qué no, qué está bien y qué no. Porque si yo los mando a comprarse el diccionario de la Real Academia de las Lenguas y les digo, léanse todo el diccionario, ¡oh, qué aburridísimo! Yo no me he leído tampoco todo el diccionario, pero voy buscando, investigando. A ver, digo, esta palabra, ¿cómo es? ¿Cómo se escribe? ¿Es correcto o no? Entonces vas investigando. Pero lo que a ti te va a ayudar es leer. Así que no dejen de leer, chicos. Mientras yo les hablo, por ahí sus compañeros me han estado escribiendo aquí algunas palabras en relación a este sustantivo común de dos y también al de al lado. Veamos. Mira, en este cuadrito verde
tienes otros términos, otros nombres. Cónyuge, ojo, se escribe así, la G y la E, no una U en el centro, ¿eh? Si escribiésemos una U en el centro, chicos, atentos porque todavía estamos en el cuadro de la izquierda. No hemos pasado aún al de la derecha, ¿ok? Chicos, sí, Castillo, Leiva, Chumpitas. Ellos ya me están dando las respuestas del cuadro de al lado, pero si me están dando las respuestas del cuadro derecho, entonces no están atentos a lo que yo les digo en el cuadro izquierdo. Así que un poquito de calma para poder explicar. Bien, entonces veamos, chicos. Les decía, cónyuge, así se lee, cónyuge, no es cónyuge, es cónyuge. Conserje, estudiante, guardia, centinela, dentista, delincuente, intérprete, astronauta, cantante. Todos ellos son palabras fijas, todas estas son palabras fijas, y solo el artículo te ayuda a determinar si se trata del masculino o el femenino. Cónyuge, el cónyuge o la cónyuge. El conserje o la conserje. El estudiante o la estudiante. El guardia o la guardia. El centinela, que es lo mismo que un vigía, un vigilante, un guardián. El centinela o la centinela. Si vas a ser dentista, a lo mejor alguno de ustedes ya tiene decidido que quiere ser adulto. El dentista o la dentista. El delincuente o la delincuente. De esa manera tenemos que expresarnos para indicar si se trata del masculino o el femenino, ¿no? Con los artículos, ¿ok? Y la palabra, recuerda, no cambia, la palabra no varía. Entonces yo no puedo decir conserja, no es correcto decir estudianta, centinelo, dentisto, ¿no? Delincuenta, ¿no? Astronauta, no. ¿Está bien? Entonces recuerda, solo es el artículo. Ahora pasamos a este, al sustantivo. Ahora sí, ya estaban apuraditos por ahí. Ajá, muy bien, De la Rosa me dice si puede ser el adolescente o la adolescente, es correcto. Ese ejemplo, esa palabra adolescente, forma parte del sustantivo común de dos, es correcta tu apreciación. Se dice el adolescente o la adolescente, no hay adolescenta, ¿no? Entonces está muy bien, De la Rosa, muy bien, a ver, Adriano, es correcto. Pasemos a ver el sustantivo epiceno, ¿sí? No se llama epíceno, se llama epiceno. El sustantivo epiceno presenta, se dice que se presenta en palabras de un solo género. Darwin, en el caso de muñeco, sí encontramos muñeca. Entonces, no puedo decir la muñeco, ¿no? Es el muñeco. Ah, ok, un error de tipeo, no te preocupes. El muñeco, la muñeca. ¿Y sabes dónde ubicaríamos la palabra muñeco, muñeca? A ver, regresamos un poquitín. Aquí, en la terminación variable, ¿cierto? Muñeco, muñeca. Solo cambiamos la O por la A. La variación es al final de la palabra. Entonces, aquí lo vamos a ubicar, a la palabra muñeco, ¿sí? En la terminación variable. Muy bien. Entonces, regresamos aquí al sustantivo epiceno. Se presenta frecuentemente en los nombres de animales, pero ojo que no se trata de todos los animales. Hay animales que tienen un género fijo. Por ejemplo, mira, si regresamos, aquí hemos visto animales, sí, mira, toro, vaca, carnero, oveja, ¿sí? Allí hemos visto animales. Aquí también, mira, gato, gata, solo que están en distinta denominación, ¿cierto? Aquí se trata, en el epiceno, se trata de animales que tienen un género fijo. Por ejemplo, mira, tienes la palabra avestruz. Tú dices el avestruz, ¿o dices la avestruz? ¿Qué es correcto? ¿El avestruz o la avestruz? El avestruz. Muy bien. La avestruz. Entonces tú me dirías, pero ¿y profesora? ¿Y si es el avestruz? ¿Y si es hembra, qué hacemos? ¿Que le decimos avestruza? No. Muy bien, Darwin. No, es cierto. No decimos avestruza. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero indicar que se trata de un avestruz que es, que es hembra? Eso es precisamente lo que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, acá vamos a escribir
En caso de determinar el sexo, usaremos las palabras macho y hembra. ¿Okay? El avestruz hembra. Exacto, muy bien. El avestruz hembra. El avestruz hembra. Basta con decir el avestruz, pero ya si uno quiere dar el detalle de si se trata de macho o hembra, pues esas son las palabras que tenemos que utilizar. El avestruz macho, el avestruz hembra. No puedes decir la avestruz hembra. No, ¿qué es hembra? No, avestruz es un sustantivo de género masculino y no podemos usar el femenino, no tiene femenino. Entonces no puedo decir la avestruz. Solamente es el avestruz. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la palabra jirafa? ¿Es el o la? La. Muy bien, es la jirafa. Y una vez más, si tú quieres indicar que es macho, la jirafa macho, por ejemplo. La jirafa macho, la jirafa hembra. Pero no puedo decir jirafo. No puedo decir el jirafa. Es la. Sustantivo, por favor, sus micrófonos. Es de género femenino y es fijo. Cóndor. ¿Existe cóndora? Yo puedo decir cóndora. La cóndora. No. Entonces, aquí. ¿Qué debo escribir aquí, chicos? El cóndor. El cóndor. Muy bien. El cóndor. En el caso de cocodrilo, ¿o puedo decir cocodrila? El cocodrilo. Perfecto, Castillo. Muy bien. Entonces, miren, se presentan en palabras, ojo, de un solo género. Es decir, acá ya no encontramos el femenino, el opuesto, como en las otras palabras, ¿te acuerdas? Acá solo es un género. En este caso, avestruz, género masculino. Si tú digitas en Google, en un diccionario, avestruz, inmediatamente sale M, que significa masculino, palabra de género masculino. Jirafa, femenino. Cóndor, masculino. Cocodrilo, masculino. Entonces, estos no pueden cambiar como las otras palabras, gato, gata, perro, perra, por ejemplo. No, acá ya no hay cambios. Estos son sustantivos de un solo género. O se presentan en masculino o se presentan en femenino, pero no tienen el opuesto. Y ya si uno desea determinar el sexo del animal, entonces tenemos que usar las palabras macho y hembra, ¿ok? A cualquiera de los sexos a los que nos queremos referir, ¿sí? Macho y hembra. ¿Está bien? Hasta ahí. ¿Sencillo, chicos? ¿Todo ok? Se podría decir. Todo ok, todo ok. Sí, Miss. Ok. ¿Alguien me estaba, creo que Darwin, quizás me estaba queriendo hacer una pregunta? Vengo del más allá. ¿Vienes del más allá? Darwin, yo creo que a Darwin seguramente le gustan las lecturas así de aventuras, de fantasía, ¿no? Bien, Capurro me dice que todo está muy claro. Ya, perfecto. Entonces pasamos a otros tipos, otros nombres más del sustantivo. Mira, ahora tenemos los sustantivos ambiguos. Ambiguos. Ambiguo quiere decir que sí, que no, que puede ser una forma, pero también puede ser la otra. O sea, no hay... Mi. Lo gracioso es que nunca leí una lectura porque siempre que escuchaba una historia era por YouTube. ¿Ah, sí? Allí lo escuchaba, por ejemplo, la leyenda de... ¿cómo se llama esta leyenda? Ay, la leyenda... No te preocupes por el título. Pero mira, si tú lees, así sea en YouTube, pero lo que yo creo que es en YouTube son videos, ¿no? La idea es leer, no es lo mismo que te cuenten, ¿no? Cuando uno lee, la imaginación también se va desarrollando y eso es muy importante también para ustedes, para sus estudios, ¿sí? Entonces, lean, chicos, lean todo lo que llegue a sus manos, dice el boleto del microbús, ¿no? Lean. Veamos. Les decía, estos sustantivos ambiguos, ¿sí? Se pueden usar en masculino o en femenino. O sea, tú los puedes usar...
el género que tú quieras, ¿sí? A ver, permíteme un segundito para avanzar esta parte de la explicación, ¿sí? Y luego ya me haces algún comentario. Les decía, aquí los sustantivos los puedes usar en masculino o los puedes usar en femenino y no hay ningún error. Por ejemplo, mira, aquí tienes la palabra mar y lo que más nosotros usamos es en esta forma, en masculino, el mar, ¿no? El mar. Pero, ¿qué pasa si tú escuchas a alguien decir la mar? A lo mejor dirías, ah, no, esa persona está hablando mal. ¿Cómo va a decir la mar si es el mar? Pues ha hablado de manera correcta porque la palabra mar es un sustantivo ambiguo. ¿Qué significa? Que yo puedo usar el masculino, también puedo usar el femenino y no estoy incurriendo en ningún error. Ambos términos son correctos, es decir, presentan los dos géneros y ojo, el significado sigue siendo el mismo, ojo, el significado no varía, porque si el significado cambia al cambiar el género, ya el sustantivo no es ambiguo, ya pasaremos al lado derecho que en un instante veremos. Por ejemplo, azúcar, a ver chicos, díganme, ¿ustedes qué dicen? ¿Dicen el azúcar o dicen la azúcar? El azúcar. El azúcar. Muy bien, Guamán, Sánchez, Leiva. Por ejemplo, como la harina. Claro. Que acabo de decir. En el caso de harina, yo no digo el harina, se dice la harina. Harina. Claro. Por ejemplo, en el caso del arroz. Arroz es masculino. Habilite el chat, Miss. ¿El chat está habilitado? ¿Y me están contestando? Uh-huh. No, está deshabilitado. Miss Lizette está escuchando todo esto, entonces quizá Miss Lizette lo pueda solucionar. Mientras tanto, sí, aquí me escribe Miss Lizette y tú también puedes leer su mensaje, dice que está habilitado. O quizá hay algún problema con tu teclado, no lo sé. A ver, verificas, ¿ok? Azúcar, chicos, yo puedo decir el azúcar o la azúcar. Bueno, de manera particular, para mi gusto, yo digo el azúcar. Pero también es correcto decir la azúcar, ¿está bien? La azúcar. Por ejemplo, tenemos la palabra maratón, ¿no? A mí me gusta decir la maratón. Pero también es correcto decir el maratón. Voy a participar en el maratón. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo. El carnaval, la carnaval. Ajá. En este caso, la palabra carnaval es masculino. Es el carnaval. Cuando tú tengas así algunas dudas, ingresa al diccionario, que es más rápido, ¿no? O si tienes un diccionario en físico, me refiero a un libro en físico, también revísalo, ¿no? Y eso te va a ayudar a ir reconociendo qué géneros presentan las palabras, ¿sí? Les decía entonces, el azúcar, la azúcar, el maratón, la maratón, el linde, la linde. ¿Qué cosa es linde? Linde viene a ser el límite, ¿no? Por eso de ahí viene la palabra linderos. El límite de un determinado espacio. ¿Dónde comienza, por ejemplo, tu casa y dónde acaba el linde, la linde? ¿No? Se refiere a la limitación del espacio. Ajá, muy buena pregunta. Adriano me dice, ¿puede ser el calor o la calor? En provincia, muchas personas dicen la calor. Uf, está fuerte la calor, ¿no? Pero eso es agramatical. O sea, no es correcto, no está aceptado por la RAE. Lo correcto es decir el calor. Además, es un sustantivo masculino, igual que decir color, ¿no? Es el color, ¿sí? En el caso de sal, me pregunta María Angelina, es la sal, el sustantivo es femenino. Y por último, a ver aquí esta última palabra, dote. ¿Ustedes saben lo que significa dote? Estoy escribiendo acá que son ambos géneros. Tú puedes decir el dote o puedes decir la dote. ¿Y qué es, no? Podrías preguntarte por ahí para quienes no saben qué cosa es dote. Lo que pasa es que es un término ya no muy utilizado en la actualidad. Antiguamente, ¿no? Las personas, cuando iban a contraer matrimonio, cuando iban a casarse, tenían que tener tanto el varón como la mujer una dote. Es decir, se refería a su patrimonio, a los bienes que posee y que van a formar parte de esa unión familiar. Si una mujer no tenía una dote
para casarse, no se podía casar. Así era, o sea, tengo que tener, no sé, mi carro, mi departamento, tengo que tener mi cuentita en el banco, si no, no me puedo casar si no tengo algo que respalde ese matrimonio. Eso era antiguamente. Hoy en día, nada, la gente sí, de loca va, se mete a la iglesia y se casa también, ¿no? Pero y no se requiere de esto, pero antiguamente era la costumbre. Y se puede decir el dote o se puede decir la dote, ambas son correctas, ¿sí? Ahora, mira, esto sí lo he puesto adrede, es decir, a propósito, con toda la intención, estos dos cuadros, así paralelos, para que puedas ver la diferencia. Ahora hablamos de un sustantivo llamado bigénero. ¿Cuándo se llama bigénero? Dice, se presenta en el caso de palabras homónimas, es decir, la palabra es la misma, la palabra no va a cambiar. Y puedes usar el masculino o el femenino, es cierto, pero depende de lo que uses, el significado sí va a cambiar. Por ejemplo, mira, tienes aquí la palabra cura. Cuando yo uso el masculino, diré el cura. Y si yo digo el cura, me refiero al sacerdote, al religioso, al padre, al párroco. Pero si yo digo la cura, si uso el femenino, ya la palabra cambió, ya no me refiero al sacerdote, al cura. Cuando digo la cura, me refiero al hecho de la sanación. Necesito una cura para mi mal, para mi enfermedad. Eso se refiere a la sanación, a tu estado de salud. Entonces, el masculino y el femenino van a hacer que la palabra cambie de significado, ¿ok? Eso es importante. A ver, revisen un segundito a ver el cuadrito para que vayan viendo y vayan pensando a ver en los significados de las palabras que ven en este cuadradito morado. Interrumpir más. Listo. Ya, chicos, a ver, han tenido tiempo para revisar los nombres. Ahora vayamos viendo los significados, ¿ok? Me dicen, a ver, avión, casa, coma, el casa. El casa, pero ¿te refieres a casa, a hogar? Porque quizá ese, te refieres al verbo casar, ¿no? José Antonio. Uh-huh. A ver, vamos viendo acá los significados. Te decía en el caso de cura, ¿no? Si digo él, tiene un significado, pero si cambio con el artículo, ya el significado varía. Por ejemplo, mira, la palabra cólera. ¿Qué ocurre con la palabra cólera? ¿Tú alguna vez has tenido cólera? Ah, ok, José Antonio, voy a leer tu mensaje. Claro, eso ya es un verbo, ¿no? El verbo casar, efectivamente, pero el verbo no tiene género. ¿Sí? Ubiquémonos para concentrarnos porque el verbo es uf, un tema súper largo y un poquito más complejo, ¿no? Lo único que te puedo decir como para quitarnos la duda es que el verbo no presenta género. El verbo no puede, no hay verbo en el que tú puedas decir género masculino, femenino. Este accidente del género le pertenece al sustantivo, al adjetivo, por ejemplo, pero no al verbo. ¿Sí? Entonces, aquí no podemos usar ejemplos de verbos, de acciones. ¿Sí? A ver, les decía, cólera. ¿Alguno de ustedes ha tenido cólera alguna vez? Solo miren con preguntarle así, podría generar una duda, ¿no? ¿Has tenido cólera? No, me dice William. O sea, ustedes nunca han renegado. Nunca se han enojado. Sí, ahora sí, ¿no?
¿Y quién no? Pues chicos, les diré que yo soy más renegona. Aunque acá ando así pura risa, pero yo soy muy enojona, ¿no? Rápido me enojo. Sí, por mi hermana, me dicen. Uy, acá qué dirían mis hijos, que todavía andan así en la guerra y en la paz, en casa. Bien, entonces me han entendido el primer significado, que es la cólera. La cólera, la ira, el enojo. A eso me refiero cuando digo cólera, usando la cólera, la ira, el enojo. Ahora les voy a preguntar, ¿alguna vez se han enfermado de cólera? No por cólera, digo. No. Cólera. No, claro, yo tampoco. Cuando ya yo digo el cólera, me refiero a una enfermedad. Ajá, generada por una bacteria. En el año 1985, bueno, no es tan fuerte como ahora que estamos viviendo esta pandemia por el COVID, por el coronavirus, pero a partir de 1985 sí hubo una epidemia no tan severa y ocasionada por el cólera. En aquella época le echaron la culpa a los pobres cevicheros, a los cevicheros de carretilla. No, ellos tienen la culpa porque no se lavan las manos, porque no atienden bien, entonces se ha diseminado acá una bacteria. ¿Por qué? Porque esta enfermedad atacaba al sistema digestivo. Y entonces, pues, los pacientes se iban terriblemente a unas diarreas espantosas que terminaban hasta en estado de coma. Y así llegaban a los hospitales a que los hidraten para poder sanar, ¿no? Entonces, aquí hablamos ya de una enfermedad y es el cólera, ¿sí? Se dice el cólera, es la enfermedad. Y cuando digo la cólera, me refiero a la ira, al enojo. Tenemos la palabra cometa, cometa. Es diferente decir el cometa que decir la cometa. Cuando dices la cometa, te refieres al juguete. ¿Alguna vez han hecho volar alguna cometita, chicos? La cometa. No, hay que intentar. Yo sí, Miss. Ah, qué bien. Pues los que no intenten, hagan su cometita en casa. Ahora en YouTube hay pero tutoriales para todo, chicos. Entonces, va a ser algo útil también como para no aburrirse en casa, ¿no? Entonces, haz tu cometita y vuela y ahora luego me cuentas a ver cómo te fue, pero que no se enrede en un árbol, un poste. Acá que todo es urbano. El cometa se refiere al astro, ¿sí? Ya aquí estamos hablando del aspecto, pues, el curso de geografía, ¿no? Los cometas, los astros, los meteoritos, ya. El cometa es un astro y es masculino. Allí usamos el masculino. ¿Qué pasa con la palabra coma, el sustantivo coma? Tenemos el coma y la coma. La coma tú ya la conoces, la hemos visto como signo de puntuación, como la pausa que ponemos en un escrito. Pero cuando decimos el coma, ya nos referimos a un estado, al estado de inconsciencia de un paciente. Está en estado de coma. Vamos a inducirlo a el coma, ¿no? Coma aquí ya es masculino. Corte. Tenemos el corte y la corte. El corte se refiere al acto de haber cortado una parte, ¿no? Una fracción de algo, una tela, el corte de tela, por ejemplo. Pero si digo la corte, me refiero a todas aquellas personas que rodean al rey, ¿sí? La corte se refiere a las personas que están en el círculo de la clase alta, rodeados del rey, en una monarquía, ¿sí? La corte. Capital. Una cosa es la capital y otro término es el capital. La capital, la ciudad más importante de un determinado lugar, provincia, distrito, departamento, país. Pero cuando decimos el capital, nos referimos al patrimonio, a lo que tú tienes como patrimonio, ¿sí? O aquello con lo que tú cuentas, quizá para sobrevivir, para poner un negocio, para una inversión. A eso se refiere el capital masculino, ¿ok? Lo demás se lo voy a dejar como tareita para avanzar. Está el frente, la frente. El mañana, la mañana. El orden, la orden. El parte, la parte. No tienen el mismo significado, ¿sí? Bien, entonces creo que con esto hemos llegado solo hasta el género, ¿sí? Lo que hemos evaluado hoy es solo el género. Pero ahora yo les decía que el sustantivo tenía dos accidentes, ¿cierto? Los accidentes del sustantivo son género y, ¿qué más, chicos? Y número. Número. Entonces ahora número. Vamos a... Número. 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 Muy bien, chicos. Vamos a pasar a ver el número, ¿ok? El número.
El género te decía si era masculino o femenino. El número, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a indicar el número? El número es un accidente que te indica si el sustantivo se presenta en una unidad, que vendría a ser el singular, un solo ser, un solo objeto, o si se presenta en plural, ¿no? En varios. Varios. Basta que sean dos, como mínimo dos, ya eso es plural. Ahora puede ser 2, 3, 20, 100, 1 millón, 1 millón, 500 mil, pero basta que sea 2, eso ya es plural. Así que el singular es simplemente la unidad, ¿ok? Solo la unidad, ¿está bien? Entonces, vamos a ver. Ahora, obvio que tú sabes, si yo, por ejemplo, te digo, ventanas, ¿está en singular o en plural? Chicos, ¿singular o plural? Ventanas. Plural. Está plural. Plural. Si digo perrito, ¿singular o plural? Singular. 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 O catarata, ¿singular o plural? Singular. Singular. Muy bien. Entonces, para ustedes es fácil reconocer el singular y el plural. Esto es sencillo. Lo que vamos a ver... vamos a aprender, vienen a ser las reglas. Yo cómo formo el plural de una palabra. ¿Cómo sé que si tengo la palabra casa, el plural será casas? Le he agregado una S, pero ¿qué es lo que me indica que yo debo agregar esa S? ¿Qué pasa si tengo la palabra maní? El plural de la palabra maní es maníes. Entonces, ¿yo cómo sé que debo decir maníes y no debo decir manices, por ejemplo? ¿Te das cuenta? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos las reglas, ¿sí? Las reglas que son básicas. Todos nos dirigimos, vivimos ceñidos por reglas. Si en nuestra vida no hay reglas, no hay normas, uff, todo sería un caos total. Así que nuestro curso de lenguaje no es ajeno a esto. Nosotros también manejamos reglas. Mira, aquí para empezar, tenemos algunos ejemplitos sobre... el singular y el plural, ¿no? Recuerda, el singular se refiere a la unidad. Acá está, tienes un pingüinito. Y por aquí el plural, que puedes tener muchos, muchos pingüinos, no los he contado, tampoco los pienso contar, basta que sea más de uno, eso ya es un plural, ¿cierto? Ahora tienes aquí otro cuadrito, por ejemplo, reloj, relojes, mano, manos, cara, caras. Aquí, si bien es cierto, justo están en cantidad de tres, ¿no? Tres relojes, tres manos, tres caras, pero tú ya sabes que basta que sea más de dos, ¿no? O sea, de dos para arriba, ¿no? A partir de dos, ya eso es un plural, ¿está bien? Entonces, vamos a conocer esas reglas. Están fáciles, chicos, sencillas. Yo sé que en algunos casos ya ni necesitas las reglas, porque ya lo has oído, ya lo sabes, ya conoces las palabras. Hay algunas otras palabritas que no conocemos muy bien, y allí sí tenemos que reforzar las reglas, ¿ok? Comenzamos entonces con este cuadro. Dice, si el sustantivo termina en las vocales, mira, cualquiera de las cinco vocales, A, E, I, O, U, siempre quiero decir, la vaca eres tú, ya no voy a decir, no, ya lo dije, A, E, I, O, U, pero también A con tilde, E con tilde, O con tilde. Mira, estas tres vocales, A, E, O, que tú ya sabes, recordarás, que son las vocales abiertas, ¿ok? Pero que terminen en tilde. Entonces, mira, tienes las cinco vocales así comunes, A, E, I, O, U, y aparte A, E, O con tilde, ¿ok? Bien, entonces dice, ¿qué hacemos con las palabras que tengan esa terminación? Con esas palabras simplemente formamos el plural agregándole la S, facilísimo. Por ejemplo, tienes la palabra casa. ¿Cuál será el plural? Casas. ¿Cierto, chicos? Por ejemplo, tienes la palabra, mira, y ha terminado en A. Tienes la palabra calle. Calle termina en E. Calles, calles. Calles. Le agregamos la S. Súper sencillo, fácil, ¿ok? Tienes la palabra piso. Pisos. Pisos. Muy bien, entonces le agregas la S. Tienes la palabra sofá. Sofás. Sí. Muy bien. Sofás. Ok. Entonces, le agregas la palabra S. Ojo, mira, sofá. Mira, ve al cuadrito, acuérdate aquí. Mira, vocal A con tilde, le agregamos la S. Tienes la palabra café. Cafés. Cafés. Solo la S. Tienes la palabra dominó.
Entonces, dominos. Muy bien, le agregas la S, dominos. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, ¿será correcto decir sofaces? No. No, es correcto decir no. Cafeses. No, no, no. Dominoses. No. Entonces, ojo. Las palabras, eso es lo que tienes que recordar tu regla. Las palabras que terminan en cualquier vocal, y ya sea A, E, O con tilde. Pero ojo, mira, tú tienes aquí A, E, O. Entonces ya puedes ir pensando, profesora, y los que terminan en I con tilde, en U con tilde, ¿qué pasó con ellos? Pues aquí estás, nos damos aquí este saltito olímpico, y ya encontraste, fíjate solamente en el cuadro, I con tilde, U con tilde. ¿Te das cuenta? Ahora la regla cambió. Veamos, dice, si el sustantivo termina en las vocales I con tilde o U con tilde, tienden a admitir, ojo, las dos variantes. Ojo, tiende a admitir las dos variantes, ¿sí? Por ejemplo, mira, dice, ¿cuáles son esas variantes? Agregar la S o agregar ES, ¿ok? La S o la ES. Por ejemplo, mira, tienes la palabra bisturí. Bisturí es una pequeña cuchilla que suelen utilizar en las salas de operaciones cuando van a hacer un corte, una operación. Bisturí. Entonces, según la regla, yo puedo decir, a ver, vamos a poner acá, bisturís. ¿Está bien? Puedo decir bisturís. Pero también puedo decir bisturíes y le agrego ES, que es lo que me está indicando la regla, ¿ok? Bisturís y bisturíes. Pero no puedo decir bisturices. Ahí ya estaría agregando ES, ¿sí? ¿Se están dando cuenta, chicos? ¿Vamos bien? ¿Están entendiendo esa parte? Sí. Sí. Ok, ya está. Entonces, maní, ¿cuál sería? ¿Qué debería agregar aquí, chicos? A ver si me están siguiendo el orden. ¿Qué debería agregar? Maní. Maníes. Maní, ¿no? Primero maníes. 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 Muy bien. Entonces, miren, se están dando cuenta, le estoy agregando S, manís, es correcto, y maníes. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con cebú? Que es un tipo de ganado. Cebú. 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 Muy bien. Cebúes. 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 Ajá, perfecto. Cebúes. Tenemos, por ejemplo, alelí. ¿Qué sería? Es un tipo, es una flor, ¿no? Alelís. Una plantita. Alelí. 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 Perfecto. Alelís y alelís. Ahora, aquí les voy a poner. La RAE, que tú ya sabes que es la Real Academia Española, que es la máxima autoridad que menciona cómo debemos usar, ¿no?, las reglas, ¿no? Ellos son los que van pautando qué reglas utilizar para el uso de nuestro lenguaje, de nuestra lengua, ¿no? Antes, tiempo atrás, esta versión, la primera, mira, bisturís, manís, cebús, alelís, esa no existía. ¿Sí? Esta versión no existía. Solamente era esta la correcta. Bisturíes, maníes, cebúes, alelíes. Pero ahora, ¿por qué la RAE sí acepta bisturís, manís, cebúes, alelíes? ¿Por qué? Porque hay muchas regiones, no solamente el Perú habla español, ¿cierto? Son muchos países en todo el mundo que hablan español. Entonces, la RAE se va dando cuenta de que este uso, el primero, va aumentando. Entonces, al ir aumentando, ¿qué ocurre? La RAE termina muchas veces, cuando ya se trata de regiones grandes, muchos hablantes, la RAE termina por aceptar esas variaciones, ¿no? Esas expresiones. Por eso es que ahora acepta estas dos variantes, bisturís y bisturíes, ¿sí? Pero estas últimas, las que terminan en íes o en úes, ¿no? Que terminan en s, s, estas son las formas cultas. A mí la verdad que me gustan más estas. Cuando yo pronuncio estas palabras, prefiero decir bisturíes antes que decir bisturís. Prefiero decir maníes antes que decir manís. Cebúes antes que cebús. Ahora, no es que no sea correcto lo otro, pero me quedé ya con esta forma, esta regla, ¿no? Pero hay que aceptar pues lo que plantea la RAE, así que ambas son correctas. ¿Está bien? Pasemos a ver dos reglitas más, que también están sencillas. Los monosílabos que terminan en vocal,
Ojo, monosílabos. ¿Recuerdas cuando hemos hablado de la tildación? Bueno, hay palabras formadas por una sola sílaba, que es este caso. Por ejemplo, tienes la palabra fe, ¿no? Es un monosílabo. ¿Qué pasa con los monosílabos? Nos dice que se forma el plural solo agregando la S. Pero ojo, no es cualquier monosílabo, ¿ah? Es el monosílabo que termina en vocal. Es más, mira, lo voy a hacer en este instante. Voy a poner de rojo esa palabrita para que lo recuerdes. Los monosílabos que terminan en vocal. ¿Alguien está con su micrófono encendido, por favor, chicos? Sí. Guamán, ya está. Muy bien, listo. Entonces les decía, a ver, voy a cerrar la ventanita. Los monosílabos que terminan en vocal forman su plural solo agregando la S. Por ejemplo, tienes la palabra fe. Yo tengo fe que todo cambiará. Fe. Entonces, pluralizo fes. Nada más fes. Yo no puedo decir feces. Tengo muchas feces. No, fes. El plural sería fes. ¿Cuál es el plural de pie? Mira, monosílabo que termina en vocal. ¿Cuál es el plural? Pies. Claro. Que sería incorrecto decir pieces, ¿cierto? Eso es incorrecto, eso es un error. Pieces no existe. Pro. Pro es un término que significa a favor. Estoy en pro de la libertad. Pro. Es a favor. Pros. Pros. Té. A mí me gusta el té con limón. Té. ¿Cuál será el plural? Tés. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa? Ojo, eso siempre tiene que recordar la regla. Mira, la palabra tés no es lo mismo que té, que el té, que la bebida, sino tés, que se refiere a la piel, al cutis, ¿no? Tiene una tés lozana, puedo decir, ¿no? Se refiere al cutis. Bien, ¿qué hago con la palabra tés? ¿Forma parte de esta regla? ¿Puedo aplicar esta regla para la palabra tés? ¿Sí o no? Atentos. ¿Puedo aplicar esa regla, chicos? La regla dice monosílabos que terminan en vocal. ¿Este es un monosílabo que termina en vocal? No, claro, no. Entonces no puedo aplicar esa regla. Porque si aplicar esa regla, ¿qué tendría que haber hecho? Agregarle una S. ¿Y ya cómo leo esto? Me desinflo. Entonces, no puedo, ¿no? Aquí, ¿sabes cuál es el plural de tés? El plural de tés es teses. Se le agrega ES. ¿Sí? No es lo mismo. Por eso recuerda monosílabos que terminan en vocal. Ojo, en vocal. Acá ves, todos estos monosílabos terminan en vocal. ¿Ok? Ahora sí borro esta palabrita porque ya te la expliqué para que no quede allí como un ejemplo de esa regla. Siguiente regla dice, las palabras agudas, ojo, agudas. Cuando hemos hablado acerca de la acentuación, la tildación, hemos mencionado qué es una palabra aguda. ¿Sí? Tienes que recordar. Las palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la... ¿En qué sílaba, chicos? ¿Última, penúltima, antepenúltima? Última. Última. Muy bien, Martínez, ¿no? Las palabras agudas son aquellas que llevan la fuerza de voz en la última sílaba, ¿sí? Entonces me dice, las agudas y los monosílabos, pero que ya tienen otra terminación. Aquí hablamos de vocal, ¿cierto? En cambio, aquí los monosílabos que terminan en S, los monosílabos o palabras agudas que terminan en X. ¿Cómo formamos su plural? Con la ES. Le agregamos ES. Por ejemplo, mira, tienes la palabra tos. ¿Cómo formo su plural? ¿Qué le agregaré? Toses. Solo que no es común. Nosotros no solemos hablar en plural para la palabra tos. Tengo tos, tengo mucha tos, todos tenemos tos. Pero toses, ¿no? Aunque viene del verbo toser. Su plural es toses. Por ejemplo, tienes mes. Muy bien, Ramírez. Meses. Me ha dado la respuesta. Muy bien, meses. Fax. Voy a recibir los documentos por fax, vía fax. ¿Cómo haces? Ajá, claro, claro, mira. Acá está la regla, no lo dudes, ¿no? Algunos con duda, porque no es una palabra que usamos comúnmente. Mira, monosílabo que termina en X, agregamos S. Y aquí está, monosílabo, termina en X, agrego ES. No hay que tenerle miedo a las reglas. Por lo tanto, box. ¿Cuál sería el plural? Muy bien, ahora sí con confianza, ¿cierto? Boxes. Mira, palabra aguda, eso es lo que decía aquí arriba, palabras agudas que terminan en S. Esta es una aguda que termina en S, ¿cierto? Autobús.
Palabra aguda termina en S. ¿Cómo formó su plural? ¿Qué dice la regla? ¿Que le agregue? Buses, autobuses. Claro, muy bien, autobuses. Pero ahí ya dejó de ser aguda, ¿cierto? Porque ahora digo autobuses. La fuerza de voz está en bu. Ya la palabra se volvió grave. No hay problema con eso. Tú estás aplicando las reglas. Lo mismo ocurre con compás. ¿Cuál será el plural de compás? Ajá, muy bien, Aguilar. Compases. 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 Se volvió grave, ya no lleva tilde. Compases, ¿no? Los compases. Estrés, una palabra tan usada, tan común, pero siempre la usamos en singular. Tiene su plural. ¿Cuál es el plural de estrés? Estreses. Así es, ¿no? Aplicamos la regla y agregamos estreses. Pero aquí tenemos este cuadrito que dice... Acá nos habla, mira, aquí arriba dice palabras agudas, pero tú ya podrías preguntarte, ¿y si no fuera aguda, profesora? ¿Y si es una palabra grave? ¿Y si es una palabra esdrújula? Igual termina en S, en X, ¿qué hago? Aquí está la respuesta. En el caso de las palabras, dice graves o las esdrújulas, es invariable. O sea, allí sí ya la palabra no va a variar, la palabra no va a cambiar. Por ejemplo, mira, tienes la palabra dosis. Dosis es palabra grave y termina en S. Sí, aquí está, termina en S. Pero dice que es invariable. Aquí quien me va a ayudar es el artículo. Yo diré la dosis o las dosis. ¿Te das cuenta? Solo el artículo te ayuda. La palabra es invariable. La palabra no va a variar. No le voy a agregar nada. Ni S, ni S, nada. La dejo como está. Solo me puedo valer o servir del artículo. La dosis, las dosis. La tesis, las tesis. El bíceps, los bíceps. El tórax, los tórax. Mira la palabra ómnibus. Ojo con esta palabrita, creo que viene en tu práctica. Ómnibus no es lo mismo que autobús. Mira, autobús es aguda. A las agudas le agregamos ES. Pero ómnibus no es aguda, ojo. Es esdrújula. Es una palabra esdrújula, ómnibus, ahí ves la tilde, ómnibus. ¿Cómo pluralizo ómnibus? Con el artículo. Digo el ómnibus y digo los ómnibus. No es correcto entonces decir omnibuses, ¿está bien? Ojo, no es correcto omnibuses. Autobuses sí, porque viene de una aguda, pero ómnibus es esdrújula, así que uso el artículo, los ómnibus. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Pasemos a ver otras reglitas más. ¿Qué pasa con sustantivos que acaban en otras consonantes? ¿Sí? Sí, me dicen por ahí. William Castillo me hace la regla, esa respuesta. O se coló por ahí la H, ¿no? Sí. Me hace recordar a un profesor cuando yo iba a la academia. ¿Me entendieron? Sí. El mismo profesor decía sí. Entonces veamos acá. Los nombres acabados en LN, es decir, en otras consonantes, ¿no? Que son las que ves aquí. Forman su plural agregando ES. Y esta está fácil, ¿no? Ni siquiera necesitas recordar la regla en sí. Mira, cónsul. Le agregas, el plural será cónsules, ¿cierto? El plural del león, mira, termina en N, leones, ¿cierto? ¿Cuál será el plural de carácter? Caracteres. Caracteres. Ajá. Ahora se vuelve, mira, carácter es palabra grave, ¿cierto? Acá también es grave, pero el acento ahora está en la sílaba T, ¿sí? Caracteres, un favor, dile que estoy dictando clases, la tercera vez que me llama. En un ratito la llamo, caracteres. Pez, pez, tenemos la palabra... Peces, peces. En ese caso le agregamos, cambiamos la Z, le ponemos una C, ya está. Peces. Reloj. ¿Cómo pluralizamos reloj? Relojes. 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 Claro, relojes. Muy bien. Búnker. 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 Regla, la regla está aquí. Agregamos ES. Búnker. Muy bien. Póster. Pósteres. 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 Nuez. Nueces. Terminan en Z, nueces. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Sí?
Y por aquí tenemos los nombres acabados en otras consonantes. A estas solamente le agregamos la S. Son palabras que no utilizamos mucho, pero en algunos casos sí, en computación, quizá por ejemplo, clic. Dale clic, ¿no? Clic, ¿cómo hacemos? Es igual que tic. Solo le agregamos S. Micrófono, por favor. Airbag, ¿no? Airbag es el sistema que sirve para protegernos en un choque, en el auto, airbag. Le agregamos S, airbags. Mamut, termina en T, mamut, pero es aguda, termina en T. Mamut. S, ajá, mamut. Argot, el tipo de lenguaje. Argot. Por zonas, argot. Tic-tac. Tic-tacs. Muy bien. Block. Blocks. Blocks. Web. Webs. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Y por último, con eso terminamos aquí las reglas. Los sustantivos, hay sustantivos que se presentan solamente en singular, no tienen plural. ¿Sí? Ojo, no tienen plural. Es el caso, de caos. No puedo decir caoses, ¿no? Salud, no hay saludes. Sedes, ¿no? En el caso de tes, zodiaco, cariz. Cariz viene a ser, cariz es el aspecto que tiene algo, ¿no? Esta situación tiene un cariz sospechoso, ¿no? Cariz es el aspecto. Cariz significa aspecto, es aguda, por si acaso, cariz. Son palabras solamente en singular, no tienen plural. ¿Qué pasa con los sustantivos solo en plural? También hay palabras solamente en plural. Mira, el más conocido, céntrate aquí, víveres. Alguna vez, por ejemplo, en el colegio decían, vamos a juntar víveres, vamos a armar la canasta navideña, vamos a sortear una canasta de víveres. Siempre se escucha en plural, ¿no? Víveres. Esta palabra no tiene singular, tú no puedes decir víver, ¿no? Voy a traer un víver. No es correcto. Así traiga solamente un cuartito de arroz, víveres, ¿sí? Siempre se usa en plural. Lo mismo ocurre con comestibles, cachivaches, enseres, honorarios, añicos, ¿sí? Todos ellos son palabras solamente en plural. No presentan singular, ¿ok? Bien, entonces con esto hemos terminado, ¿no? Yo había dejado aquí un cuadrito para ver si es que escribimos alguna palabrita agregada, pero por el tiempo voy a dejar de compartir esta pantalla para ver la práctica dirigida. Si la tienes a la mano, si quizá la imprimiste anticipado, bien, y si no, igual, bueno, aquí en pantalla vamos a ir resolviendo, ¿ok? Entonces voy a compartir a mí, por favor, Miss Lizette, si me da la autorización para poder compartir la pantalla. Sí, Miss. A ver ahora. Ok, Miss, gracias. Ya está, Miss. Gracias, Miss. A ver. Ya, chicos, ahí la tenemos, ahí está la práctica. La tercera, miren qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos en la tercera semana, ya, tercera práctica. Bueno, segunda, porque la primera ustedes no se rindió, primera práctica, ¿no? Bien, accidentes del sustantivo. A ver, resolvemos. Marca la alternativa que presenta una palabra correctamente escrita. Esta está relacionada con cómo formamos el plural, ¿no? Las reglas para el plural. A ver, les doy un tiempito breve. La C, me dice por ahí. La C, profe. Menús. ¿Sí? ¿Todos concuerdan, chicos? ¿Es la C la respuesta? ¿Verdad? Claro, porque el plural de pies, álbum, ojo, por si acaso, álbum termina en M y su plural también debe llevar M. Sería álbumes, mes, con M, no con N. Por eso la B aquí es un error. Sofá era sofás, café, cafés. Muy bien, chicos, entonces esta es la respuesta correcta. La vamos a dejar, a ver, aquí resaltada con este colorcito. A mí me gusta ese color. Ya está, menús. Dos, ¿qué sustantivo presenta género femenino? Recuerda la B, que... la B. ¿La qué? Perdón, ¿B? ¿B de bebé? B, coliflor. B de dedo, coliflor, ajá. Coliflor, me dicen, ¿será cierto? La coliflor. Claro, nosotros no decimos el coliflor. ¿Qué pasa con la palabra pus? Ajá, pus. ¿Qué saben? Pues que es la materia infecciosa que aparece en una
en una herida, ¿no? Pus. ¿Ustedes dicen el pus o dicen la pus? ¿Mm? ¿Qué será? ¿Masculino o femenino? El pus, me dicen. Es cierto. Ustedes saben, yo de niña siempre decía la pus. Siempre yo creía de que era femenino. Y después ya más adelante descubrí que no era así, ¿no? Es entonces que empezamos con la A, que dice el aguarrás, ¿sí? Aguarrás, que es un disolvente de pintura. Miss, la respuesta es la D. Así es, la respuesta, sí, solo había sombreado la palabra pus para explicarla, pero la respuesta es la D, la coliflor. Todo lo demás es masculino, caparazón también se dice, es masculino, se debe decir el caparazón. El caparazón, el horizonte, el pus, el aguarrás. ¿Sí? Respuesta entonces correcta en la número 2, la D de dedo, coliflor. 3. ¿Qué sustantivo presenta género? La C. La D me dice, a ver, masculino. Caparazón. La C. Caparazón. A ver, el caparazón. Claro, acabamos de decirlo, ¿no? Caparazón es masculino, es el caparazón. Todo lo demás que ves ahí en las otras alternativas es sustantivo femenino. La apócope, las caries, la sartén, la ventana. Muy bien, veo que todos me van respondiendo. Barbosa, Cura, Castillo, voy a regresar por ahí. Martínez, Capurro, Aguilar. Muy bien, chicos, también por el chat están participando. Caparazón es sustantivo masculino, ¿sí? 4. La A. A ver, veamos. Alcalde. Dice, alcalde, a ver, uno de los siguientes sustantivos cambia de género, ojo, con la presencia del artículo. Es decir, con el artículo cambiamos. La palabra no varía, solo el artículo. ¿Sí? Por ejemplo, alcalde, el alcalde. Yo digo la alcalde, lo correcto es alcaldesa. La palabra debe variar, alcaldesa. Entonces no puede ser la A, ¿cierto? Por ejemplo, la C. Actor. Ajá, por ahí ya se van dando cuenta. Actriz. Claro, actor, actriz. La palabra sí cambia, ¿no? Por ejemplo, niño, niña, rey, reina. ¿Pero qué pasa con pianista? Con pianista solo podemos no cambia. Saber... Claro, solo podemos saber del género a través del artículo, ¿cierto? Dice, sí, uno de los sustantivos, claro, cambia de género con la presencia del artículo. El pianista, la pianista. Allí estoy cambiando de género, solo con la presencia del artículo, ¿cierto? El pianista, la pianista. Con los demás no, porque no puedo decir la actor, la niño, la rey, no puedo decir, la alcalde tampoco, porque es alcaldesa. Entonces la respuesta en la 4 es la C, 5. Alternativa la C. Incorrecto, a ver, la C. A ver. Ojo, ojo, las claves. La A. La E. La E. Ojo, que me han dicho varias claves, me han dicho la A, la C, la D, la E, ¿qué pasó? Todo el abecedario, chicos, ¿qué pasó? La E, mira, la E. La C, la C, la C. La E, la E. La E. Claro, muy bien, por eso les digo, lean todas las claves, ¿no? Porque ahí recién tú puedes decidir, reloj, ese no es el plural es relojes, ¿cierto? Todo lo demás es correcto, faxes, tórax, estoras, los tórax, crisis, las crisis, sándwiches, así es, esa palabra... se ha castellanizado, porque el sándwich viene del inglés, ¿no? Y nosotros no usaríamos sándwich, podríamos decir emparedado, etcétera, ¿no? Pero la usamos tanto, voy a comer un sándwich, ¿no? Nos hemos, digamos, acostumbrado mucho al inglés, a la influencia del inglés, entonces la RAE ha aceptado sándwich y su plural sería sándwiches, ¿sí? Sándwiches. Eso es correcto. Entonces, la respuesta en la 5, la E. Pasemos a la 6. Solo uno de los siguientes sustantivos es correcto. A ver, chicos, díganme cuál será. Avestruz. Avestruz es masculino, ¿cierto? El avestruz. ¿O puedo decir? La B dice testiga. Pero la testiga. B. Testiga es un sustantivo común de dos.
Recuerden la clase. El testigo, la C. Elefanta. Muy bien. En este caso, en el caso de este nombre, elefante, sí existe elefante y elefanta. Es correcto, elefanta. Y entonces, cuando solo varía la terminación, una O, bueno, en este caso una E por una A, elefante, elefanta, solo varía la terminación, ¿ok? Cocodrila, no, es solo cocodrilo. El cocodrilo macho, el cocodrilo hembra. El cóndor macho, el cóndor hembra, ¿sí? Pasemos a la 7. Uno de estos sustantivos en víveres. Plural. Solo plural y no singular. Lo acabo de decir al casi al terminar la... Víveres. Víveres, víveres. Muy bien. Víveres, ¿no? Lo demás tiene singular. Acá te preguntan por lo que no tiene singular. Mira, comedor, comedores. Deberes, deber. Caracteres, carácter. Inundaciones, inundación. En cambio, víveres no tiene singular. 8. ¿Cuál es el plural correcto? Ah, perdón, incorrecto, incorrecto. Me piden incorrecto. Álbumes. 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 Porque aquí debería ir. Muy bien. Debería decir álbumes. No, debería. Este, mira, voy a escribir. Ya, ese es el plural correcto. Miren, lo voy a poner así. Oh, lo voy a poner otro colorcito. Ese es su plural correcto. Álbumes. Ojo, M, M. No sé si me escuchan bien. Con M. Solo le agregas EE. Okay. Pero acá no dice eso, acá dice álbumes. Entonces ahí está el error. ¿Ok? Entonces ahora sí voy la a... La B. Le pide lo incorrecto, y esto es precisamente lo incorrecto, chicos. Lo acabo de explicar. Lo correcto sería álbumes. Y aquí no dice álbumes, dice álbumes. Así que la respuesta en la C, voy a borrar esto para después no haya más confusiones. Ya está. Oh, listo, es la C. 9. Alternativa que afecta la terminación. Micrófono, mamá, el micrófono, por favor. Alternativa que acepta la terminación ES en su forma plural. ¿Cuál de estos pluralizamos con ES? La C. La C, la C me dice. Ajá, ya, a ver. Israelí, israelíes, israelíes, ¿no? Porque cafés, cafés, amas, farmacias, martes, aquí en caso de martes es con artículo, el martes, los martes, ¿sí? Entonces, muy bien, esa es la respuesta correcta y terminamos, chicos, con la décima pregunta. Plural incorrecto. ¿Cuál es el plural incorrecto? Fácil. La E. Claro, ¿saben ustedes qué? Muy bien, en el caso de los apellidos se usa el artículo. Rodríguez o los Rodríguez, puedo decir Rodrígueses, ¿sí? Bien, chicos, entonces ya tienen ahí las respuestas. Hemos llegado a 10:32, nos hemos pasado dos minutitos, hemos llegado al final de la clase. No se olviden lo que les dije hace un momento, por favor, a la hora de dar la práctica calificada, revisen, lean bien, vuelvan a revisar sus apuntes, la clase, ¿no? Para que tengan una respuesta segura, ¿ok? Bien, entonces ahora sí yo me despido conmigo ya hasta la próxima clase. Nos vemos, Miss Lisset, muchas gracias. Gracias, chicos, por la... Hasta luego, Miss, cuídese. Cuídense.